Hoy vamos a hablar de las parábolas, pero ¿qué es una parábola? En palabras sencillas, la parábola es una historia terrenal que tiene un mensaje celestial. Las parábolas son historias con una lección, con historias de la vida común, que aunque puedan no haber sucedido, no son imposibles. ¿Sabes por qué Jesús usó parábolas en sus enseñanzas? A veces, la gente tiene problemas sin aprender algunas lecciones. Las lecciones pueden ser difíciles, o algunas personas pueden no estar dispuestas a aprender. Así que Jesús usó parábolas para ilustrar lecciones espirituales, con el fin de que fueran fáciles de entender y recordar. Pero también usó parábolas para ocultar ciertos mensajes de aquellos que realmente no querían aprender. Los que amamos las enseñanzas de Jesús podemos recordar fácilmente muchas de las parábolas que él contó. Y él fue el gran maestro de las parábolas. Jesús enseñó muchas lecciones maravillosas por medio de parábolas. Se conoce a una gran cantidad de sus historias como las parábolas del reino. El reino espiritual de Cristo es la Iglesia. Y estas parábolas enseñan lecciones relacionadas con ella. La parábola del sembrador, que está en el capítulo 13 de Mateo, es una de las parábolas del reino más conocidas. Y esta parábola habla de la actitud de los oyentes ante la palabra de Dios. El capítulo 13 de Mateo también contiene otras parábolas del reino, que se enfocan en el crecimiento y el valor del reino. Jesús también usó parábolas para enseñar en cuanto al perdón, el amor al prójimo, la oración, la humildad, el servicio, el arrepentimiento, el amor de Dios, la generosidad, la preparación y la responsabilidad. Aunque Jesús usó parábolas para enseñar a la gente, una razón principal también fue para demostrar que Él era Hijo de Dios. La profecía del Antiguo Testamento indicaba que Dios hablaría en parábolas a su pueblo. Y Mateo escribió que Jesús usó parábolas para cumplir esa profecía. En realidad, el hecho de que nadie haya superado a Jesús en el uso de parábolas e historias demuestra que Jesús era un maestro incomparable. No olvides leer las parábolas de Jesús. Enseñan grandes lecciones. Thank you.